Viajeros, bienvenidos a otro vídeo. Nos encontramos en Navarra, en el pueblo de Lumbier. Vamos de camino a visitar lo que es la Foz de Lumbier, lo que viene a ser un desfiladero que se ha creado por el río Irati. Aquí me encuentro con mi querida novia Lorena. Hola. Que está de vuelta también, que en el vídeo anterior no pudo estar, así que me la ha traído de paseíto. Nos encontramos, como os comentaba, en Navarra y vamos de camino a ver lo que es el sitio de la Foz, que es un sitio espectacular, un camino bastante tranquilo para poder hacer con la familia. Y así que nada, vamos para allí y nos vemos cuando estemos en la Foz. ¡Chao! Un dato curioso de aquí de la Foz de Lumbier es que vivieron los últimos quebrantahuesos de Navarra. Duraron hasta finales del siglo XX más o menos y se alimentaban de los que son huesos de otros animales. Ahora ya no, como ya no hay, ahora es hábitat de otros animales, también aves, que son los buitres. Llegando allí vamos a tener la suerte, espero, que podamos ver estos buitres que os comento, que vuelan muy muy bajo del desfiladero. Son unas aves muy grandes que de ala a ala pueden medir entre 2 a 3 metros, depende de la época del año, y la gente suele ir mucho a este sitio para poder fotografiarlos, ya que vuelan bastante bajo y suelen estar posados en la roca. Hay una leyenda que se cuenta aquí en la Foz de Lumbier, la leyenda del bandolero, más conocido también como el lobo, el bandolero navarro. El lobo usaba este escondite en la Foz de Lumbier porque así la policía no podía seguirle por sus complicados caminos. Sí, eso es, ya que todo lo que es el desfiladero y todo el sector este, antiguamente no había los caminos que hay hoy en día, y era muy complicado que la poli siguiera a este tío hasta su escondite, así que él aprovechaba y se escondía aquí. Y todo eso pasó hacia el siglo XIX. Para todas esas personas que quieran venir a hacer esta caminata, deciros que en la entrada de la Foz de Lumbier tenéis un parking que por tan solo 3 euros podéis dejar ahí vuestro coche. Y luego también, tanto a la ida como a la vuelta, podéis descansar en un merendero que hay ahí en la entrada, con baños públicos, fuentes, mesas, para que se os haga más tranquilo y poder pasar ahí la tarde. Está muy bien para poder pasar lo que es el resto de la tarde o la mañana cuando vengáis con la familia y pasar un buen momento, así que eso totalmente recomendable, ¿vale? Como podéis ver, atrás mío está el túnel de antiguo tren de Irati, ¿vale? Era el primer tren eléctrico que pasaba por España y pasaba exactamente por aquí, por el túnel este. Como podéis ver, este es el túnel del tren de Irati. Es el antiguo trazo del primer tren eléctrico de España, ¿vale? Este tren operaba más o menos en el 1911 a 1955. Este tren conectaba lo que es Pamplona con Sangüesa, cruzaba la Foz por dos túneles, que este es el primero y más adelante estará el otro. Pues ya podéis ver las hermosas vistas que tenemos nada más pasar el primer túnel del antiguo tren. Mirad esto, ¿eh? Nada más pasar el primer túnel, os recomiendo bajar por esta cuestilla que hay, nada más salir a mano derecha, ¿vale? Vais a flipar con lo que se ve ahí abajo. Vamos para allá.
Como os comentaba, nada más bajar a mano derecha por el primer túnel, mirar a dónde hemos llegado. Es un sitio espectacular. Muy pocos sitios por aquí por el norte son como este, así que os recomiendo 100% venir a visitarlo, ¿vale? Mirad esto. Desde el camping Iturbero podéis realizar una actividad que está súper chula, nosotros ya lo hemos probado, y es descenso en balsa por toda la FOD, y desde abajo, creedme que no es lo mismo que verlo desde arriba, tenéis que probarlo, y se pueden ver tanto los buitres como los pequeños rápidos que hay, y merece la pena. Mientras se realiza lo que es esta actividad, el descenso en balsa, se pueden ver, si tienes suerte, claro, animales como las nutrias, castores, que nada más yendo con la balsa podéis ver lo que son las madrigueras, digamos, las casitas de los castores y los árboles que están comidos por ellos mismos. Es muy muy bonito, no tiene nada que ver verlo desde arriba, lo que es la foz, desde los caminos, que verlo desde el agua. Desde el agua es una cosa totalmente diferente y ya te digo que es algo 100% recomendable. Mira, no sé si lo llegáis a ver, pero veis toda esta raya, las rayitas que hay ahí, que sigue para ahí como una carretera. Mira, ¿veis eso? Todo eso es lo que se ha levantado la montaña estos años. Hace muchos años que se levanta todo eso. Para que veáis lo increíble que es. ¿Acabáis de ver ese pedazo de buitre? Pues ese buitre, de ala a ala, como os comentaba antes, puede llegar a medir de 2 metros a 3 metros, incluso 4, dependiendo de la época del año. Creo, si no me equivoco, si alguien sabe que me corrija, en invierno miden más, ya que al tener más plumaje en las alas y en lo que es el cuerpo, extiende mucho, mucho más lo que es el diámetro, bueno, la longitud en este caso, del animal. Mirad este sitio, ¿eh? Este sitio es increíble, chavales. Increíble. Aquí también, en lo que es toda la zona de la foz, se han encontrado varias pinturas rupestres prehistóricas. Lo que quiere decir, en este caso, que este sitio fue habitado hace muchos, muchos, muchos años. Así que esto es un sitio, de verdad, que tiene su historia, vamos. Tiene muchas cosas por descubrir, yo creo, ¿eh? ¿Tú qué opinas, Laura? Sí, y aparte también me estaba fijando que está súper bien cuidado, la gente respeta bastante, entonces eso gusta también mucho. Sí, la verdad que sí, está todo bien cuidado, bien limpio, no hay basura, eso es que la gente lo cuida bastante, y eso se agradece un montón. Mirar cómo se ve desde aquí el desfiladero, es una pasada, una auténtica pasada, mirad esto. Mira, ahí os podéis hacer una idea de la gente que va aquí y lo enormes que son las paredes de este desfiladero. Aquí en cámara no se aprecia suficiente lo grande que es todo esto, pero ya os hacéis una idea, ¿no? Vamos a ver si se puede llegar o podemos llegar a lo que es el Puente del Diablo, ¿vale? Es un puente que pasa de lado a lado lo que es la foz y ahora mismo está derrumbado. Así que vamos a ver si podemos llegar y si podemos sacar alguna fotito guapa para el Instagram, ¿vale? Me he tenido que atar el gorrito un poco más porque corre un poco de viento. No sé cómo se escuchará en el vídeo. Si se escucha mal, ya lo siento. Corre bastante viento y estamos bajando, vamos bajando al río Irati, ¿vale? para poder enseñaros una vista desde abajo, desde el río, a todo lo que es los desfiladeros de la foz de Lumbier. Nos encontramos al ras de lo que es el río Irati y os voy a dejar unas tomas
de lo que es la Foz de Lumbier desde abajo, impresionante. Disfrutarlas y si tenéis la oportunidad, venir a verlas. Vamos allá. Que desde aquí abajo no tiene nada que ver de como uno lo ve desde ahí arriba, desde el camino. De aquí abajo es otra cosa, es totalmente diferente, es espectacular. Espectacular ver lo inmensas que son las paredes de los acantilados, y es que yo no tengo palabras para definir lo que se siente el estar aquí abajo a ras de río y poder ver estas enormes paredes. Se siente uno tan pequeño, tan insignificante, que da que pensar, da mucho que pensar. Toda esta roca caliza de los desfiladeros contiene fósiles marinos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo esto, todo lo que es la Foz de Lumbier y todo su alrededor, hace millones de años, todo esto estaba sumergido bajo el mar. Así que imagínate dónde estamos ahora mismo. Donde hay fósiles marinos, podemos ver aves rapaces, podemos ver nutrias, castores, una cantidad de fauna increíble. Y como os comentaba, lo más sorprendente es que todo lo que es la Foz de Lumbier hace millones de años estaba bajo el mar. En la Foz de Lumbier existe un patrimonio paleontológico, sí, creo que es así, porque se han encontrado varios restos de mamut y rinoceronte lanudo. Eso quiere decir que por esta zona hace millones de años pasaban por aquí en su ruta migratoria. Bueno, pues estamos llegando a lo que es el segundo túnel por donde pasaba el primer tren eléctrico de España, y esto, estamos llegando ya a lo que es el final de la Foz. Mirad esto. Lo que os acabo de enseñar es en memoria a un hombre que fue asesinado por el grupo terrorista ETA en el 25 del 6 del 90. Así que, vamos, un dato curioso que nos hemos encontrado de camino. Como podéis ver, es una auténtica pasada lo que es el túnel. Está súper oscuro para allí. Estamos aprovechando la luz de la entrada y buah, es que la verdad que es una cosa que... Sin palabras. Sin palabras, ¿no? Estoy ya sin palabras. No sé cómo poder describir lo que se siente ahí dentro. Es como si te estuviera metiendo en el centro de la Tierra. Estamos a punto de llegar a lo que era el Puente del Diablo, y de aquí tenemos unas vistas al río espectacular, es una pasada. Mirad eso. Pues nada, ya hemos llegado al Puente del Diablo con la hermosísima querida Lorena. ¡Hola! Y algo que contar del puente, de una leyenda que se cuenta del puente, de que este puente lo creó el diablo en un día. El puente ahora está destruido por tormentas que han pasado, tal y cual. Lo que cuenta en sí la leyenda es que el puente, al estar construido, pasó el primer hombre por él, y al pasar por él, el puente se derrumbó y se vino abajo, vamos. Todo eso porque el diablo no soportaba la pureza del hombre. Así que esa es una de las leyendas que se cuentan de lo que es el Puente del Diablo. Gente, estamos ya en el final de lo que es la Foz de Lumbier, el desfiladero de la Foz. Mirad qué bonito todo esto. Hemos acabado lo que es el Puente del Diablo y ya por aquí
ha llegado el lío de hoy y nos tenemos que despedir. Mucha pena, porque por mí seguirían siendo todo lo que es la FOD y más cosas, pero no tenemos mucho tiempo y tampoco tenemos mucha batería en la cámara. Así que vamos dejando por aquí y nos vamos a ver en el próximo vídeo. Hasta luego. Así que espero que os guste. Darle like, compartir a tope como siempre. Suscribiros. Suscribiros, que es importante. Ya sabéis, nos vemos en otra aventura del Axtravel, ¿vale? Adiós. Hasta pronto. Chao.